está envuelta en papel higiénico con bolsas plásticas. Está encontrando otra batería de celular. Y un celular con su respectiva batería. Nokia. Marca Nokia. Y espero que todas las autoridades que hay en Cajamarca nos apoyen en ese sentido, ¿no? Es un bien para toda la población de Cajamarca, por motivo que a partir de que hay celulares, artículos prohibidos, son peligros, sobre todo los riesgos de seguridad que se están dando acá, ¿no? Y lamentablemente uno está inmerso en muchas cosas, como autoridad, como director, inmerso de denuncias, inmerso a extorsión, incluso amenaza, pero lamentablemente es mi trabajo y tengo que estar a la frente nada más, ¿no? Pido a todas las autoridades de acá de Cajamarca el apoyo total, con el fin de evitar extorsiones, con el fin de evitar tantas cosas que se pueden dar bajo un medio de un celular, ¿no? Debido a al incremento de denuncias por llamadas extorsivas que se estarían efectuando desde el interior de este establecimiento penitenciario, es que la segunda Fiscalía de Prevención del Delito, el día de la fecha, en coordinación con la dirección de este penal, se ha efectuado una requisa de manera sorpresiva al pabellón número 3, alero A, y con la sorpresa de que en las celdas número 6 y 12 se han encontrado equipos de telefonía celular en número de 5 y asimismo se han encontrado también accesorios de celulares como son baterías y cargadores hechizos, al igual que audífonos. Hemos visto algunos celulares justamente de última generación, ¿no? Que han ingresado con sus correspondientes audífonos. Sí, han podido ustedes evidenciar en qué ha consistido el hallazgo que se ha efectuado al día de la fecha y llama la atención pues que se ingenien de tal forma que han que para burlar el control tanto el personal del INPE así como del personal fiscal, han tratado de ocultar dichos equipos de telefonía en el silo ubicado ubicado al interior de las celdas 6 y 12. ¿Qué?